Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda para presentarles, como todos los años, el proyecto de presupuesto de 2014 en aquellos departamentos y en aquellas áreas cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda y que, como saben, son los siguientes. El presupuesto de ingresos, en segundo lugar, la sección 02, la de deuda pública, el presupuesto, lógicamente, de la sección 13, la Consejería de Economía y Hacienda, propiamente dicho, y también el presupuesto de la sección 59, el organismo autónomo agencia tributaria de la región de Murcia, y el presupuesto de la entidad pública empresarial Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Como en años anteriores, el análisis cuantitativo pormenorizado de cada uno de estos apartados está recogido en la memoria de que se les ha hecho entrega, por lo que en mi presentación no voy a centrarme en las cifras que, por supuesto, entiendo son conocidas por todos ustedes y que, desde luego, me pueden pedir cualquier tipo de aclaración o explicación que consideren conveniente y en un posterior turno, pues con mucho gusto, haré las aclaraciones que me soliciten. Antes de comenzar mi exposición, permítanme presentarles al equipo de la Consejería de Economía y Hacienda que me acompaña hoy y que está formado por el secretario general de la Consejería, don Miguel Ángel Blanes, por el director general de Presupuestos y Fondos Europeos, don Andrés Carrillo, por el interventor general de la Comunidad Autónoma, don Eduardo Garro, por el director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, don Eduardo Linares, por el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, don Enrique Gallego, por el director general de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, don Luis Martínez de Salas, por el director general de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, don Isaac Sanz, y también por la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas, doña Pilar Valero. Igualmente se encuentra entre nosotros el jefe de gabinete, don Francisco Martínez Asensio. Como les decía al inicio de mi intervención, es una cuestión esencial conocer el contexto en el que se desarrolla el presupuesto del año 2014 y que condiciona todas las actuaciones de este presupuesto. Como saben, está en vigor una normativa muy exigente en materia de estabilidad presupuestaria que está formada, en primer lugar, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley Orgánica 2/2012, de la que dimana todo un conjunto de normas y de reglamentos que determinan un conjunto de obligaciones que hemos de cumplir todas las administraciones públicas. Igualmente, el Programa de Estabilidad del Reino de España ante la Unión Europea y también la Senda de Estabilidad Presupuestaria, que en ese contexto tiene firmada la Región de Murcia, son elementos que tenemos que tener en cuenta para saber el marco presupuestario en el que nos situamos. También tengo que citar en este contexto los planes de ajuste económico-financieros que fueron aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para nuestra comunidad autónoma, tanto en mayo del 2012 como en julio del 2013, y, por supuesto, todos los planes de ajuste y los de compromiso derivados de los instrumentos financieros aprobados, como son los relativos al plan de pagos a proveedores y al FLAP. Todo eso, decía, determina un conjunto de obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria, en materia de sostenibilidad financiera, que son muy exigentes. El objetivo de estabilidad para el año 2014 se ha fijado en el 1% del Producto Interior Bruto. Como saben, en el año 2013 el objetivo de estabilidad que ha tenido la región de Murcia ha sido del 1,59%. Este fue un objetivo de déficit asimétrico que se fijó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de este año y que determinó un margen de mayor flexibilidad para la Comunidad Autónoma de Murcia. El año que viene, sin embargo, todas las comunidades autónomas vamos a tener que ir a este objetivo del 1%, que es un objetivo muy exigente, es un objetivo, por tanto, difícil en el contexto económico en el que estamos y que, por supuesto, va a requerir esfuerzo para todos nosotros. Hay que decir que esta senda de estabilidad presupuestaria continúa en los próximos años. De hecho, en el 2015 deberá ser un 0,7% y para llegar en 2016 a un 0,2%. Por tanto, estamos, y no debemos olvidar esto, toda España y, desde luego, dentro de ella la Comunidad Autónoma de Murcia, estamos en un proceso de convergencia hacia un nivel de déficit que haga sostenible nuestra finanza pública.